Bueno, vamos a comenzar esta identidad. Aquí están dos identidades. La identidad número 5B, que está en Cibeduc, y la identidad 6. La 5B tiene relación con el desempleo, así que esa es cortita. Y después está la 6, que en realidad no son muchos ejercicios, sino más bien de comprender los temas. Como la 5 es cortita, la vamos a sacar directo de la guía. Y la 6 vamos a ver después el PPT. Porque en esta 5B es solamente ver como las alternativas. Así que, vamos a comenzar. Y está aquí la 5B. Primero tiene relación con el desempleo. Y bueno, abajo también están las respuestas y la página del libro donde se sacaron las respuestas. Entonces, por si tienen alguna duda, lo ven también después en la referencia del libro. Y aquí la primera pregunta dice: la tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo que prevalecería con la inflación cero, tasa asociada con el nivel más alto posible del PIB, diferencia entre las tasas de desempleo a largo y corto plazo, y la de cantidad de desempleo que la economía normalmente experimenta. Aquí, como sale la respuesta, la tasa natural de desempleo es la cantidad de desempleo que la economía normalmente experimenta. O sea, a lo que se refiere esto es como la tasa natural de desempleo es lo que normalmente a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, es lo que siempre debería ocurrir. Entonces, es como la definición de la tasa natural. La tasa natural es la cantidad de desempleo que la economía normalmente experimenta en un periodo en donde la economía es estable. Porque ya vemos si después, por ejemplo, en Argentina la inflación, no sé, sube en 30, 40%, eso ya no es normal y entonces ya no sería una tasa de desempleo natural. Porque el desempleo en Argentina hoy día también está como en 30%, 40%. Entonces eso ya no es natural. Porque normalmente, bueno, si saben, la inflación está relacionada con el desempleo. Entonces normalmente si hay una mayor inflación, va a haber un menor desempleo y así. Pero en este caso se ve que una economía está normal, por ejemplo, cuando la inflación está alrededor del 3%, con una variación de un 1% para arriba o para abajo, ya sea un 4 o un 2%. Eso es como lo normal. Entonces las tasas de desempleo deberían estar alrededor del 5, 6, 7%. Eso es como es la tasa natural de desempleo. El 2, que aquí sale el 5, dice la tasa natural de desempleo es una constante, es la tasa deseable de desempleo, no puede ser alterado por la política económica. O la D, nada de lo anterior es correcto. Y aquí la tasa natural de desempleo es la D, ninguna es correcta. Porque no es constante la tasa de desempleo, porque varía a lo largo del tiempo. Tampoco es deseable, es la tasa deseable de desempleo, porque obviamente lo deseable es que no haya desempleo, que la tasa de desempleo sea cero. Entonces, obviamente no es natural que exista desempleo. O sea, no es deseable. Por eso la tasa natural de desempleo no es la tasa deseable de desempleo. Tampoco puede ser alterado por una política económica. No puede ser alterado. También, y eso es incorrecto porque sí el desempleo puede ser alterado por las políticas económicas, ya sea, no sé, reduciendo o incrementando la tasa de política monetaria para incentivar o desincentivar la inversión o incentivar el comercio. Entonces, mediante la tasa de política monetaria, normalmente se van haciendo políticas monetarias para reducir o aumentar este indicador. Después, el 9, que es el 3 en este caso, dice: el INE produce datos sobre A, desempleo; B, tipos de empleo; C, duración de la semana laboral media; y la D, todo lo anterior es correcto. Y en este caso es la D. Si conocen el INE,
El Instituto Nacional de Estadística obviamente genera estadística en base a todo esto y obviamente mucho más. Entonces, bueno, siempre el INE, esta página del INE siempre le va a servir para sacar bases de datos, cuando tengan que hacer trabajos grandes. Siempre el INE, en el INE pueden encontrar diferentes bases de datos para hacer sus trabajos también. Así que es una buena página para que la tengan en mente, en consideración para cuando tengan que hacer trabajos o encontrar información sobre estadística. El 14 dice la fuerza laboral es igual, y aquí nos metemos ya un poco más al tema de los cálculos y eso que dice ya, la fuerza laboral. En este caso, no voy a leer todas, pero en este caso es la B, que dice la fuerza laboral es igual al número de personas empleadas más el número de personas desempleadas. O sea, la fuerza laboral es en general todas las personas que están trabajando y las que no, pero que sí están buscando trabajo. O sea, todas las personas que quieren un trabajo, ya sea teniéndolo o no, forman parte de la fuerza laboral. En este caso, como es la alternativa B, la fuerza laboral es igual al número de personas empleadas, o sea, las que tienen trabajo, más el número de personas desempleadas. O sea, que están desempleadas, pero que sí están buscando un trabajo. Y aquí el 15 dice, Ted trabaja a tiempo parcial. Alice está en despido temporal. ¿Quién se cuenta como empleado por el Instituto Nacional de Estadística? Y en este caso, solo Ted. Dice que es la A. Ted trabaja a tiempo parcial y Alice está en despido temporal. ¿Quién cuenta como empleado por el INE? Obviamente solo Ted, porque él es el único que está trabajando. Pero si la pregunta fuera, ¿cuál de los dos o quién está dentro de la fuerza laboral? En este caso sería Ted y Alice, porque los dos están dentro de la fuerza laboral, porque ya sea Ted está trabajando y Alice está desempleada, pero se supone que está buscando empleo. Entonces formarían parte los dos de la fuerza laboral. Pero como la pregunta dice, ¿quién cuenta como empleado? Es en este caso solo Ted, porque él nomás está trabajando. El 17 dice, suponiendo que todos en la pregunta siguiente se encuentran en la población adulta, ¿cuál de las siguientes no es correcta? La primera dice, Elmo trabaja a tiempo parcial como niñera. El INE lo cuenta como empleado y en la fuerza laboral. En este caso es correcto porque está trabajando, entonces es un empleado, está empleado y cuenta dentro de la fuerza laboral porque tiene necesidad de trabajo. La B, Ana es una estudiante de tiempo completo que no busca trabajo. El INE la cuenta como desempleada y en la fuerza laboral. Esta es la B, es la incorrecta. ¿Por qué? Porque a pesar, por ejemplo, de ser mayor de edad, no está buscando trabajo. Entonces no contaría como desempleada ni en la fuerza laboral. Porque para eso la persona tiene que tener disposición a trabajar. Ya sea teniendo trabajo o no, pero tiene que, por ejemplo, si está desempleada, tiene que estar buscando trabajo. En este caso, Ana no está buscando trabajo. Entonces, por ende, no se cuenta dentro de la fuerza laboral. Y obviamente no tampoco como desempleada, porque para eso primero tiene que estar dentro de la fuerza laboral. Y aquí en el C, Jim está en despido temporal y el INE lo considera desempleado y parte de la fuerza laboral. En este caso también esta es correcta, porque está temporalmente desempleado. Entonces quiere decir que está en busca de trabajo. Por ende se cuenta dentro de la fuerza laboral. Y la D también es correcta porque dice Liz está buscando trabajo, pero no lo ha encontrado. Y entonces la cuenta como desempleada y dentro de la fuerza laboral. Eso también es correcta. O sea, todo va a depender de la disposición que tengan las personas, ya sea en buscar trabajo o no. Si no están en disposición de buscar trabajo, a pesar de que tengan la edad para estar dentro del mercado o de la fuerza laboral, si ellos no están buscando trabajo, no se consideran dentro de la fuerza laboral y menos en la estadística de empleado o desempleado. La 32 dice, la tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados dividido por la fuerza laboral por 100, dividido por el número de personas empleadas por 100, dividido por la población adulta por 100 o por las veces de la tasa de participación por 100.
En este caso, la tasa de desempleo se calcula con el número de desempleados dividido por la fuerza laboral por 100. Obviamente el por 100 es para sacarlo en porcentaje. Sí, claro, el divisor es la base, lo que está abajo cuando uno divide, es la fuerza laboral, porque la fuerza laboral se concentra en todas las personas que están empleadas o desempleadas, o todas las personas que están en busca de trabajo. Entonces la fuerza laboral y con el desempleo se genera la tasa de desempleo, el desempleo dividido por la fuerza laboral, multiplicado obviamente por 100 para sacarlo en porcentaje. Y aquí tenemos la siguiente tabla, muestra los datos de 2003 para hombres y mujeres mayores de 16 años que formarían parte en un principio de la fuerza laboral, que ya están, o sea, la fuerza laboral significa que ya están en condiciones de poder trabajar, de 16 años hacia arriba. Porque con 16 años ya se puede trabajar teniendo obviamente un permiso laboral. Y es por eso que desde los 16 se comienza a contar como fuerza laboral, siempre y cuando, como ya dije anteriormente, estén buscando trabajo. Y aquí entonces muestran tres partes. La primera, que no es la fuerza laboral, que son 45 millones y 35 millones de mujeres, los desempleados y los empleados. Entonces, dado ese cuadrito, la primera pregunta es, ¿cuál es la población adulta en Meridonia? Que sería como el lugar. 90 millones, 150 millones, 160 millones, 240 millones. Y aquí la población adulta serían los 240 millones, es decir, toda la población. Si sumamos, tenemos los. Vamos a pero tendríamos los empleados, que serían los 85 millones de los hombres, más los 65 millones de las mujeres, más los desempleados, que serían 10 millones. Y más la fuerza laboral, o sea, no, claro, más las otras personas que ya mayores de 16 años, que serían 45 millones y también los 35 millones de las mujeres. Y tendríamos los 240 millones, o sea, todas las personas que se encuentran dentro de este cuadro formarían parte de la población adulta, quienes tengan se cuenta con mayores de 16 años. Eso es solamente la población adulta, que sería el total, los empleados, desempleados y los no en la fuerza laboral, que son las personas que están ya sea están estudiando o no están haciendo nada y no están buscando trabajo. Ahora, el 31 dice, ¿cuál es la tasa de participación de la fuerza laboral adulta en Meridonia? Y aquí nos piden la fuerza laboral. La tasa de participación en la fuerza laboral. Y aquí tendríamos que sumar los 85 millones, que son de los empleados, más los 65 millones, más los 10 millones, serían 160, que serían los desempleados. Esos serían 150 millones. Ahora, el 100% son los 240 millones que sacamos al principio, que era la población adulta. 150% en 240. Ver, la pregunta dice, ¿cuál es la tasa de participación de la fuerza laboral adulta en Meridonia? Participación en la fuerza laboral. 66,67%. No. A ver. Espérenme, ¿cómo lo vimos acá este? La tasa de participación de la fuerza laboral. Serían 85 millones más los 65 millones. Tasa de participación.
¿Alguna de ustedes lo hizo? El 66,67%. Fuerza laboral. Sí, se suman los desempleados con los que están empleados Los y eso 151. se divide en la suma de todo. ¿Sí? Y después eso se multiplica por 100. 160, 160. Claro, sí. En este caso sería eso y claro, ahí daría los 66,67%. Que en este caso es la partición de la fuerza laboral, obviamente, son los que están en el mercado, que serían los empleados y los desempleados. Y después el 45 dice cuál es la tasa de desempleo masculino adulto en Meridonia. Y ahí obviamente hay que sumar solo los empleados y desempleados masculinos para sacar el porcentaje. Sería sumar los 85 millones. No, 5 millones, 90. Ah, no, pero ¿qué decía? La pregunta se me olvidó. Ah, la tasa de desempleo. Ahí serían los 5 millones de adultos. Claro. Por ejemplo, aquí se puede sacar también con regla de 3, sumando el total de personas que están en la fuerza laboral, que serían los 90 millones masculinos, los 85 de empleados más los 5 desempleados, que esa sería la fuerza laboral. Entonces, el 100% de la fuerza laboral en este caso son los 90 millones para los hombres. Y ahí se divide por los 5 millones de los desempleados masculinos para sacar la tasa de desempleo masculino. Y ahí daría los 5,56, creo que sale. Sí, los 5,56. Es decir, calcular la fuerza laboral masculina, que serán los 90 millones. Y ahí, por ejemplo, puede ser, no sé, por regla de 100 o con la fórmula que sale para sacar la tasa de desempleo. Yo lo calculo así más fácil, o sea, los 5 millones por 100, o sea, regla de 3 nomás, 5 millones por 100 y después lo divido en los 90 millones. Eso me da el 5,56. Que sería en este caso la tasa de desempleo masculino. Y después el 46, ¿cuál es la tasa de participación de la fuerza laboral femenina adulta en Meridonia? Bueno, aquí es la misma fórmula para esa del anterior. ¿Cuál es la tasa de participación de la fuerza laboral femenina? Aquí era sumar los 65 millones, los 5 millones. 35 millones 105. Claro. Creemos que la tasa de participación de la fuerza laboral, aquí en este caso solamente se cuenta lo de las mujeres, porque están buscando la fuerza laboral femenina. Aquí en este caso serían los 65 millones. Más los 5 millones, los 35 millones, ahí sería el 100%, serían 105 millones. Y ahora el 70 millones más están dentro de la fuerza laboral. 70, 100, 105, claro. O sea, la participación
dentro del mercado serían los 65 millones de las mujeres más los 5 millones, o sea, 65 millones de los empleados en mujeres, más los desempleados, que serían 5 millones, y más lo que nos están dando la fuerza laboral, que serían los 35 millones. Ese es como el 100% de las mujeres. Entonces, para sacar la participación, hay que sumar los 65 millones y los 5 millones que están dentro de la fuerza laboral. Y eso se divide por los 105. Y obviamente por 100, para sacarlo en porcentaje. Y debería dar 66,67. Sí. 66,67. Y la 59, que dice, supongamos que algún país tiene una población adulta de unos 25 millones. Ya, la población adulta. La tasa de participación de la fuerza laboral fue del 60% y la tasa de desempleo del 6%. ¿Cuál es el número de personas empleadas y el número de personas en la fuerza laboral? Bueno, aquí tenemos estos 65 millones. Y para calcular la fuerza laboral primero, que es como la base que hay que sacar siempre, hay que multiplicar los 25 millones. 25 millones por 0,6, que es el porcentaje que está dentro de la fuerza laboral. Entonces los 25 millones lo multiplicamos por 0,6 y nos da que la fuerza laboral es de 15 millones de personas, que es el 60% de estos 25 millones. Es decir, el 60% de los 25 millones es igual a 15 millones de personas que están dentro de la fuerza laboral. Y aquí en este caso podría ser la B o la D. Pero después dice, y la tasa de desempleo es del 6%. O sea, tenemos que calcular ahora el 6% de esos 15 millones. Y los 15 millones, entonces, con la calculadora es fácil, lo multiplican por 0,06, que sería el 6%. Entonces, la tasa de desempleo. La pregunta, ¿cuál es el número de personas empleadas? Claro, la tasa de desempleo en este caso son 90.000 personas. Entonces son 14.100.000 las que están empleadas. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el número de personas empleadas? Serían 14.100.000 porque el desempleo son 90.000, 900.000 personas. Y ya calculamos la fuerza laboral que eran los 15 millones, que eran el 60% de los 25 millones. Porque aquí y aquí como resumen, entonces primero la población adulta, en este caso no nos quiere decir nada cuando estamos hablando de desempleo y desempleo, porque esa es la población total que existe que podrían trabajar. Que en este caso y la legislación chilena también dice que son de los 16 años. Entonces, ahora la tasa o sí, no, la fuerza laboral corresponden a todas aquellas personas que están buscando un trabajo o están trabajando. Solo esas se cuentan como fuerza laboral. Porque, por ejemplo, un estudiante que tiene 22 años, está en la universidad y no está buscando trabajo, no se cuenta dentro de la fuerza laboral. Y la tasa de desempleo la calculamos con la fuerza laboral y como sería arriba los números de desempleo. La tasa de desempleo con la fuerza laboral y el número de desempleados o el porcentaje. Y esa sería la guía número 5. 5B, porque la 5 ya la habíamos hecho. Entonces, la tasa de desempleo se calcula con el número de desempleados dividido por la fuerza laboral. Respecto al desempleo y la forma de cálculo, algo así, ¿tienen alguna duda, no? ¿No? Ya. Entonces, bueno, en este caso este tema no es tan complicado. Hay que tener bien claro el tema de la fuerza laboral, quiénes pertenecen a la fuerza laboral, los porcentajes de desempleo, femenino, masculino, y eso. Y ahora vamos a hacer la 6, la ayudantía 6.
Para eso teníamos este. Que tampoco es tan largo. Y aquí tenemos ya este los problemas, que en este caso también son como más de redacción o de comprender. Y aquí este ya es de la ayudantía 6 que estaba en CB2. Entonces el problema 1 y este tenía relación, claro, con el consumo. A ver, déjenme ver qué salía en el título. El título de esta guía era crecimiento y desempleo. Crecimiento económico. Esto ya más de crecimiento económico. Entonces, teníamos el uno que decía, supongo que la sociedad decidiera reducir el consumo y aumentar la inversión. ¿Cómo afectaría este cambio al crecimiento económico? Y aquí tenemos que verlo desde dos puntos de vista, pues, desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la inversión. En este caso, por ejemplo, una mayor inversión conduciría a un crecimiento económico más rápido, pero a corto plazo, porque las personas comenzarían a invertir y se generaría un crecimiento económico a corto plazo. Pero también está la contraparte del consumo, porque si se deja de consumir, también eso implica que las personas, por ejemplo, no gasten en el supermercado, en comprar auto, en el consumo del día a día. Eso también reduce en un porcentaje el crecimiento económico. Por ende, si bien se reduce el consumo y aumenta la inversión, en este caso ayudaría el crecimiento económico en parte porque en el corto plazo, porque las inversiones, bueno, ahí depende de las inversiones, porque también están las inversiones a corto y largo plazo. Pero si aumenta la inversión, en este caso hay un crecimiento económico a corto plazo, porque también el consumo tiene relación con lo que es la inflación, el IPC. Porque obviamente el IPC lo miden mediante cuánto la persona consume. Entonces, si la persona consume poco, va a haber poca demanda. Y cuando hay poca demanda, los precios bajan y hay un crecimiento también menor. Entonces, por eso también, si se reduce el consumo en este caso, tampoco es tan beneficioso. Lo podemos ver aquí mismo en Chile, por ejemplo, en noviembre, ahora en diciembre, aumentó la variación del IPC en 0,3%. ¿Y por qué fue eso? Porque la mayoría de las personas, o en general, aumentó el consumo de los bienes y servicios, porque las personas sacaron su dinero, la mayoría de la AFP, y entonces con eso pudieron consumir. Y como había más personas que querían consumir, aumentaron los precios. Y con eso también aumentó, bueno, el consumo también aumentó, y eso también hace que el crecimiento sea mayor. Y que los precios también suban, porque al haber una demanda mayor, van a subir los precios. Y el B dice, ¿qué grupos de la sociedad se beneficiarían de este cambio? O sea, de reducir el consumo y aumentar la inversión. ¿Cuáles podrían resultar perjudicados? Bueno, el cambio beneficiaría a muchas personas en la sociedad que tendrían mayores ingresos como resultado del crecimiento económico más rápido. O sea, obviamente ya, si aumenta la inversión y crece la economía, las personas generarían más recursos. En general. Sin embargo, podría haber un periodo de transición en el que los trabajadores y propietarios de industrias de bienes y consumo podrían obtener ingresos más bajos, como les decía, dado a que hay menor consumo. Al haber un menor consumo, las personas o los propietarios de estos bienes y servicios, las personas que venden sus productos, en un corto plazo reducirían sus utilidades porque las personas van a consumir menos. Y también ellos van a verse obligados a bajar los precios, y al bajar los precios se equilibraría de nuevo el tema del consumo.
y ahí se volvería, entre comillas, la normalidad. Pero en un comienzo, en el corto plazo, aquellos propietarios, no sé, los negocios, las personas que venden en la frutería y todo eso, reducirían sus ingresos. Pero además, algunos grupos tendrían que reducir sus gastos durante algún tiempo para que la inversión pudiera subir. Entonces, esto tiene varios puntos, como le mencionaba anteriormente, porque ya está la parte del consumo. Si se reduce el consumo, claro, las personas pueden ahorrar más, pero eso le va a afectar a las pymes, por ejemplo, que van a vender menos a corto plazo. Entonces, pero obviamente, como es el mercado es dinámico, en Chile al menos, siempre se va a llegar después a un punto de equilibrio, en donde se va a fijar nuevamente los precios y el consumo. El problema 2, supongo que una compañía automovilística que fuera enteramente propiedad de ciudadanos alemanes abriera una nueva fábrica en nuestro país. ¿A qué se refiere? Como que una, no sé si lo han visto, pero por ejemplo, cuando un país extranjero viene a invertir en Chile, eso, ya sea con infraestructura, porque aquí sí que una compañía automovilística fuera enteramente propiedad de ciudadanos alemanes. Entonces ellos traen la fábrica a Chile, le invierten, eso se llama inversión extranjera directa. Chile atrae entonces inversión extranjera directa. Y la pregunta dice, ¿qué tipo de inversión extranjera representaría? Ah, y esto es lo que le mencionaba. Significa que representa una inversión extranjera directa. Porque un país extranjero invierte en nuestro país fabricando o creando su propia fábrica, trayendo su automóvil en este caso. Entonces eso es lo que se llama inversión extranjera directa. Y la B dice, ¿cómo afectaría esta inversión al PIB de nuestro país? ¿Y sería mayor el efecto producido en el Producto Nacional Bruto de nuestro país o menor? Bueno, yo creo que ya conocen el tema del Producto Interno Bruto, de cómo se calcula. Pero ¿cómo afecta esta inversión al PIB de nuestro país? Obviamente la va a afectar de manera positiva, porque la inversión aumenta el PIB de Chile, porque aumenta la producción en Chile. Entonces aumenta la producción y la gente obviamente va a comprar y el dinero en un principio se está transando acá en Chile. Y eso hace que el PIB aumente, porque cuando se genera intercambio de bienes y servicios acá en Chile, eso se cuenta dentro del PIB, ya sea extranjero o nacional. Pero eso es diferente del PNB, que en este caso es el Producto Nacional Bruto. Porque el PIB lo que cuenta son los bienes y servicios o el consumo que se genera en la nación, en el país, ya sea nacional o extranjero. Pero esto difiere del Producto Nacional Bruto, que solamente cuenta lo producido nacionalmente, ya sea en Chile o en el extranjero, por ejemplo. Si una empresa chilena invierte acá en Chile, eso se cuenta dentro del PIB y dentro del Producto Nacional Bruto, porque es una empresa chilena. Y si por ejemplo, Falabella tiene sede acá y también tiene sede en Perú, en Colombia. Entonces, esos ingresos de Perú y Colombia, por ejemplo, también se cuentan en el Producto Nacional Bruto, porque son empresas chilenas que están en el exterior. Pero en este caso, como es una compañía completamente alemana, no se cuenta dentro del Producto Nacional Bruto. Por ende, los efectos producidos para nuestro país serían menores, porque al final solamente parte de esos ingresos se van a quedar en Chile y el resto se va a ir a Alemania. Entonces, eso produce efectos menores para el Producto Nacional Bruto. Para el PIB, sí, porque aumenta. Aumenta la producción. Pero para el Producto Nacional Bruto no. El 3. En la década de 1980, los inversores japoneses realizaron grandes inversiones directas y de cartera en Estados Unidos.
En esa época, estas inversiones desagradaron a muchos americanos. Porque, bueno, no sé si saben, pero en ese tiempo estaba el tema de la guerra o la posguerra, ya que fue después de esos años de la lucha de los japoneses contra los Estados Unidos. Por eso estaba molesto. Pero dice, ¿en qué sentido fue mejor para Estados Unidos recibir esta inversión japonesa que no recibirla? Bueno, Estados Unidos se benefició de la inversión japonesa porque aumentó el capital social, aumentando nuestro crecimiento económico o el de Estados Unidos. Y lo mismo que, como lo mencioné anteriormente, respecto a la inversión que se hace de un país a otro, y eso aumenta el PIB, pues, entonces aumenta el crecimiento del país. Entonces, lo mismo pasó en este caso, en donde si una empresa japonesa va a invertir a Estados Unidos, eso mueve el mercado. ¿Por qué? Porque se generan nuevos empleos, se generan nuevas infraestructuras, hay más producción. Entonces, en ese sentido, ayuda al crecimiento económico porque también aumenta su PIB. Pero dice, ¿en qué sentido habría sido aún mejor que los americanos hubieran realizado estas inversiones? En este caso, obviamente, hubiese sido mejor que, no sé, ya por ejemplo. Japón invirtió en Estados Unidos, no sé, creando esta misma fábrica de automóviles, porque era necesaria y la gente demandaba más automóviles. Pero ¿qué hubiese pasado si el mismo Estados Unidos hubiese invertido en una fábrica de automóviles y no hubiese dejado a Japón? Al final los beneficios a largo plazo hubiesen sido mayores para Estados Unidos, porque ese dinero que se, esas ganancias iban a estar 100% en el país y no solamente una parte, porque como les decía, si hay inversión extranjera directa de otro país, una parte de esos recursos van a volver al país. Entonces, en este caso sería 100% nacional y eso le hubiese ayudado aún más. El 4. Dice, los datos internacionales muestran que existe una correlación positiva entre la estabilidad política y el crecimiento económico. Eso sí es verdadero. Y dice, ¿por medio de qué mecanismo podría conducir la estabilidad política a un elevado crecimiento económico? Y estas ya son como conclusiones más políticas, porque la estabilidad política puede conducir a un fuerte crecimiento económico al hacer que el país sea atractivo para los inversores. El aumento de la inversión aumentaría el crecimiento económico. Entonces, cuando un país es estable políticamente, siempre va a atraer o a atraer inversión. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile. Chile es uno de los países más estables políticamente. Entonces, ¿qué pasa? No sé si saben, pero cada país, el Banco Mundial le genera un riesgo, el riesgo país, que es como, creo que es el ENBI. El ENBI es el riesgo país que le entrega o sea, que le entrega el Banco Mundial a cada país. Y eso tiene relación, tiene varios factores, pero uno de ellos es el riesgo, o sea, es la estabilidad política. Entonces, por ejemplo, si un país tiene una estabilidad política mayor, cuando el país pide crédito, cuando se quiere endeudar, por ejemplo, ya sea le pide plata a Estados Unidos, hay un riesgo al pedir plata. Entonces, los intereses que le van a pedir, que le va a pedir Estados Unidos van a ser más bajos porque tiene una economía y una estabilidad política mayor. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si Venezuela o Argentina le piden plata? Los intereses van a ser mayores. Por ejemplo, pongámoslo en números. Si Chile pidiera 1.000 millones de pesos a Estados Unidos, el interés, por ejemplo, que le cobraría a Estados Unidos sería un 2%. Pero si Argentina o Venezuela, que están con tema ya sea de dictadura o tema de inflación muy grande, desempleo, todo eso, si Argentina o Venezuela le pidieran pedir un préstamo, se hubiesen endeudado con Estados Unidos por los 1.000 millones,
su interés ya no sería 2%, sino que sería, no sé, 5 o 10%. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad política menor. O sea, para Estados Unidos es más riesgoso prestarle plata. Y así mismo pasa a nivel empresarial, pues. O sea, si quieren, si se ve que un país tiene una política económica estable, va a hacer que inversores extranjeros quieran venir al país a invertir, porque saben que no van a ver, ya sea, no sé, una política, no sé, un aumento de un 30% o 40% de impuestos, o que un día van a sacar al presidente. Entonces, la estabilidad política ayuda al crecimiento económico porque pueden venir inversión extranjera directa. Y en ese sentido, Chile es uno de los países que más, a nivel latinoamericano, que más inversión extranjera directa recibe. Por lo mismo, porque es un país económicamente estable y políticamente estable también. Entonces, es por esto que la estabilidad política ayuda al crecimiento económico. Dice, ¿por medio de qué mecanismo podría llevar un elevado crecimiento económico? Y esta pregunta es como al revés. ¿Por medio de qué mecanismo podría llevar un elevado crecimiento económico a la estabilidad política? Y es porque si existe un mayor crecimiento económico, las personas obviamente van a estar más felices dentro del país porque van a tener un poder adquisitivo mayor, van a tener mejores ingresos. Entonces, si tienen mejor ingreso, tienen mejor salud, tienen mejor educación, la gente va a estar bien, pues va a estar feliz. Entonces, no va a hacer, por ejemplo, que nazcan protestas por, no sé, por la mala salud, porque al final tienen un buen crecimiento económico y van a estar satisfechas con lo que tienen en el país. Y entonces eso va a hacer que la estabilidad política sea mejor, sea mayor. Entonces, un mayor crecimiento económico ayuda a la estabilidad política porque las personas van a tener mejores recursos y no van a andar, por ejemplo, lo que pasa ahora en protesta o en marcha. Entonces, se va a ver para el exterior como un país más estable políticamente. Y este es el siguiente, el problema 5. Dice, en los Estados Unidos, la tasa de actividad de las mujeres aumentó bruscamente entre 1970 y 1990. Sin embargo, al igual que ocurre en el caso de los hombres, existen diferencias entre los grupos de edad, como muestra el siguiente cuadro. Y aquí tenemos el total de mujeres en porcentaje, 1970 y 1990. Y están, creo que son las edades. Mujeres de 25-54, mujeres de 25-34, 35-44 y 45-54. Entonces, de 1970 a 1990 aumentó la actividad de la mujer dentro del mercado. La tasa de actividad de la mujer aumentó bruscamente. Pero, como dice, sin embargo, al igual que ocurre en el caso de los hombres, existe diferencia entre los grupos de edad, como muestra el cuadro. Y ahora la pregunta es, ¿por qué cree usted que la tasa de actividad de las mujeres más jóvenes aumentó más que la de las mujeres de edad avanzada? Claro, como se ve en el cuadro, las mujeres con menor edad generaron un mayor crecimiento de la tasa de actividad a comparación de las mujeres más adultas. Y esto se da por varios factores. Como se puede ver, por ejemplo, las mujeres más jóvenes experimentaron una mayor participación dentro de la fuerza laboral, ya sea en Estados Unidos y acá en Chile también, pues. O sea, de los años 60 hasta ahora, la mujer está más presente dentro del mercado del trabajo o de la fuerza laboral. ¿Y por qué está más presente dentro de la fuerza laboral? Ya sea por mejores estudios, que es uno de los factores. Otro factor es que las mujeres postergaron su natalidad. Es decir, si anteriormente las mujeres tenían bebés a los 18, 19, 20 años, hoy día ya no es así. Hoy día las mujeres ya postergan su natalidad para después de los 25 o 30 años.
porque se enfocan primeramente en sus estudios, pueden trabajar y después ya cuando son más adultas comienzan a tener hijos y eso hace que después baje su fuerza o su actividad dentro del mercado o su fuerza laboral. Entonces, como le dije, dentro puede ser el tema de los estudios que aumentaron, el tema, el acceso a los estudios, el tema de la natalidad que la postergaron también. Claro, han retrasado tener hijos, han reducido el número de hijos que tienen. Claro, aparte de que han reducido la natalidad, también han reducido el número de hijos que tienen. Entonces, eso hace que mayormente las mujeres quieran ir al mercado laboral. Entonces, obviamente, ahí eso ayuda a que las mujeres más jóvenes generen o tengan más fuerza laboral. Por eso que, ya sea en Estados Unidos, bueno, y a nivel general, a nivel mundial, pasa esto, porque que la participación de las mujeres jóvenes dentro del mercado del trabajo aumentó considerablemente de un tiempo hasta ahora. Y los factores principales son estos que les mencioné. El tema de la natalidad y los estudios. Y espera, voy a ver la hora. Y vamos a finalizar con este problema, el 6, que dice, ¿tienen los siguientes trabajadores más probabilidades de experimentar desempleo de corta duración o de larga duración? Explique por qué. Y el A dice, un obrero de la construcción despedido a causa del mal tiempo. Esto sería desempleo a corto o largo plazo. En este caso, como es solamente por mal tiempo, sería a corto plazo. Es probable que un trabajador de la construcción sea despedido por el mal tiempo, experimente desempleo a corto plazo, porque el trabajador volverá a trabajar tanto como el tiempo mejore. Ya sea, no sé, en una faena, no, en el mar, por ejemplo, las personas pueden ser despedidas porque va a haber un mes que va a estar malo. Pero obviamente después va a volver. Entonces, esto es solamente a corto plazo. Pero, por ejemplo, dice en la B, un obrero industrial que pierde el empleo en una fábrica situada en una zona aislada. Esto ya es más complejo porque, como dice, es una zona aislada. Entonces, en este caso, es probable que un trabajador industrial que pierda su trabajo en una planta en un área aislada experimente un desempleo a largo plazo. Porque probablemente hay pocas otras oportunidades de empleo en esa área, porque como es aislada, trabajarían pocas empresas. Es posible que deba mudarse a otro lugar para encontrar un trabajo, lo que significa que este trabajo puede durar algún tiempo más. Entonces, en este caso, estaría desempleado un mayor tiempo por la dificultad de encontrar trabajo o de una empresa que le dé trabajo en ese lugar. El C. Dice, un trabajador de la industria de carruajes despedido como consecuencia de la competencia de los ferrocarriles. En este caso, también sería a largo plazo. Es probable que un trabajador de la industria que de la diligencia fue despedido al crecimiento de los ferrocarriles. Este desempleo puede durar mucho tiempo. En este caso, el empleado también se tomaría mucho más tiempo en buscar un trabajo similar a este porque hay una mayor competencia de los ferrocarriles. O sea, ya la demanda, por ejemplo, de la industria de carruaje es mucho menor porque los ferrocarriles son más óptimos para poder trabajar. Entonces, le tomaría mucho más tiempo a esa persona, a ese trabajador. Podría ser reinventarse, buscar un nuevo método, o si no, tendría que estudiar para trabajar en otra cosa. Entonces es complicado poder entrar nuevamente a trabajar, ya sea en esta industria o en otra. Entonces, en este caso también sería un desempleo a largo plazo. El D. Dice un cocinero que prepara platos sencillos y rápidos que pierde el empleo cuando abre enfrente de un nuevo restaurante.
Bueno, un cocinero de comida rápido, un cocinero de comida rápida, que pierde su trabajo cuando abre un nuevo restaurante, es probable que encuentre otro trabajo con bastante rapidez. Tal vez incluso en el nuevo restaurante y por lo tanto probablemente solo tendrá un periodo corto de tiempo. Porque en este caso, al menos acá, la comida rápida es muy solicitada. Entonces, en cuanto al tema de restaurante o de comida, no va a ser tan difícil el poder encontrar un trabajo. Por ende, en este caso sería a corto plazo. Porque incluso si es que hay un restaurante que se va a ese lugar, podría encontrar trabajo ahí mismo, podría pedir trabajo ahí mismo. Entonces, en este caso, para este cocinero, sería fácil o experimentaría más a corto plazo el desempleo. Y el número E dice: un soldador experto que tiene pocos estudios reglados y que pierde el empleo cuando la empresa instala maquinaria de soldadura automática. Bueno, en este caso, un soldador experto con poca educación que pierde su trabajo cuando la empresa instala en la maquinaria de soldadura automática es probable que se quede sin trabajo durante mucho tiempo, porque carece de las habilidades tecnológicas que se requieren para el nuevo trabajo, en este caso de soldadura automática. Entonces, podría ser que podría estar un mayor tiempo buscando trabajo, porque una, como dice ahí, tiene pocos estudios, es decir, que para otro trabajo tendría que volver a estudiar o aprender para después poder trabajar, o si no tendría que buscar un trabajo parecido a ese. Pero como vemos hoy día, el tema de la tecnología ha aumentado y siempre cada vez se necesitan menos personas para aquellos trabajos. Entonces, se demoraría aún más en encontrar trabajo. O experimentaría desempleo de largo plazo o de larga duración. Y eso es lo que teníamos para esta ayudantía. Como resumen, a modo de resumen, de lo que hablamos hoy día del desempleo y del crecimiento económico, solamente recordar el tema del desempleo, la fuerza laboral, la tasa de desempleo, que son como los factores más relevantes para eso, y el cómo se mide, o quiénes forman parte de la fuerza laboral, quiénes forman parte de los desempleados. Esos son como los tips más relevantes dentro de la tasa de desempleo. Y también en este caso el desempleo tiene relación con el crecimiento económico. O sea, si hay un mayor crecimiento económico, va a haber una menor tasa de desempleo, porque va a haber más oportunidades de trabajo y va a generar mayor empleabilidad. Pero hay que recordar, sí, que el desempleo nunca o casi nunca, o es casi imposible que el desempleo sea cero, a pesar de que la economía sea la mejor del mundo. En ningún país en el mundo existe una tasa de desempleo cero. Por ende, es que siempre se manejan márgenes. Y siempre se dice que va a ser bueno. Porque siempre alguna persona, ya sea, va a estar buscando trabajo, se va a salir cuando se mida. Entonces, es casi imposible que se encuentre una economía en donde la tasa de desempleo sea cero. Siempre va a haber un margen. Y esto obviamente está relacionado con el crecimiento económico, como lo había mencionado anteriormente, y con, ya sea, por ejemplo, con el PIB, o con la inflación también, porque recordarles también que la inflación, lo que se pide, o una inflación normal dentro de un país, es que una inflación sea 3%, para Chile al menos. O sea, 3% y que tenga un margen de un 1%, ya sea para arriba o para abajo. Es decir, puede que la inflación sea 4, que también está bien, o que sea un 2, que también está bien. Y eso tiene relación con el crecimiento económico, porque si las personas no consumen o no compran o no adquieren bienes y servicios, no va a haber crecimiento económico y eso va a hacer, por ejemplo, que la inflación disminuya. ¿Por qué va a disminuir la inflación? Porque la inflación viene del IPC.
El IPC es el índice de precio del consumidor, que mide la cantidad de productos que una persona consume, o sea, una canasta que la persona consume. Entonces, si la persona no consume, los precios de los productos van a disminuir. Y como disminuyen los productos o disminuye el precio de los productos, no se va a generar inflación, o sea, va a haber una menor inflación. Porque cuando la demanda es alta y las personas consumen, los precios tienden a subir. Entonces, por ejemplo, si el IPC solamente llegó a 1 porque las personas no consumieron, quiere decir que dentro de 12 meses la inflación va a ser 1%. Entonces, eso quiere decir que las personas no consumieron bienes y servicios y por ende se genera una inflación baja. Y eso quiere decir también que no hubo mucho crecimiento económico porque las personas no compraron, es decir, no tuvieron dinero para comprar porque les fue mal en su trabajo, no había trabajo. Y eso hace que también el desempleo aumente. Si no hay crecimiento, hay mayor desempleo. Así que eso es como más o menos el resumen para que lo vayan teniendo en cuenta. Y eso sería, chicas, no les quito más tiempo. Que estén bien, nos vemos. Gracias. Bueno, adiós.